El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Hola a todos. Una vez más aquí con ustedes en este que es nuestro encuentro permanente. Hoy quiero hablar diálogo para buscar soluciones, no para oratorias. Un artículo escrito por Manuel Hernández Villeta y que hoy vamos a compartir con ustedes y ampliar nuestro parecer con relación al mismo. Al diálogo hay que insuflarle nueva vida. Da la impresión de que sus fuerzas se agotaron a raíz de los desacuerdos relativos a la reforma fiscal. Hacer esos movimientos en el área impositiva era uno de los propósitos fundamentales de la agenda oficial. Pero hay que retomar de nuevo el camino del diálogo. Hay que intercambiar opiniones. Hay que buscar acuerdos. El país de hoy, o bien sea la República Dominicana de hoy, solo puede avanzar con la fuerza conjunta de todos los sectores. No puede haber altanerías de gobernantes ni tozudez de parte de los opositores. El presidente Luis Abinader tiene que ejecutar todos los esfuerzos para que el diálogo fructifique ahora. Luego será imposible. El mandatario realiza los encuentros y las conversaciones que podrían llevar adelante el diálogo. Pero lo trascendental son los temas que se traten y las soluciones que se aporten. Si no, un diálogo nacional no pasa de ser un titular ocasional de periódicos que va perdiendo interés entre reuniones. La agenda debe estar bien clara sobre los principales problemas nacionales que afectan a la República Dominicana. Un diálogo para tratar la reforma constitucional está condenado al fracaso. A unos les interesa la reforma, otros condicionarían su respaldo y otros la van a rechazar. Puede unir a grupos de oposición en contra de la reforma y la puede tratar de imponer el gobierno a como dé lugar. Lo impostergable es que los grupos empresariales comprendan que la situación económica nacional necesita una política de creación de pleno empleo. Es atormentadora la cantidad de plazas que se perdieron con la pandemia. Y a veces no parecen creíbles los informes de que se repuso en su cargo a todo el que fuese santeado. El desempleo, unido a la inflación galopante en Dominicana, coloca al país contra la pared. Ya se ve en algunos supermercados que ponen un precio en la mañana y lo aumentan al atardecer. Parece que nadie tiene la intención para frenar a ese caballo salvaje del agiotismo, cosa que arrastramos por años los dominicanos en todos los gobiernos y en todas las épocas. El agiotismo y el almacenamiento para luego alterar los precios. Desde un principio lo señalamos. El diálogo tiene que llevar como primer punto de agenda poner fin al agiotismo y a la especulación. Luego, la creación de más empleos y discutir con miras al próximo año un reajuste de salarios que se hace ya necesario. Ahora hay que llevar como prioridad de ese diálogo que se suspenda la eliminación de los subsidios en el área de la energía. Es un crimen y una torpeza eliminar subsidios para que los usuarios paguen más por un pésimo servicio y apagones constantes. Cuando se le cobra al pueblo la energía eléctrica por apagones, eso se convierte en un robo del Estado a los ciudadanos, a todos los ciudadanos. Allá hay dos santos sagrados,
Sandama y San Toma. Y es lo único que parece importar en un país donde lo único que vale es el dinero, porque no hay conceptos ni hay criterios de ninguna índole. Y por eso nuestro país está como está. Entonces hay que comenzar a trabajar en esa parte para poder enderezar los entuertos que por años está teniendo el país y que se han agigantado en este gobierno de Luis Abinader. No puede triunfar un diálogo mientras persista la inflación, el agiotismo y los aumentos desproporcionados de artículos de primera necesidad. No puede haber diálogo si se elimina el subsidio del sector energético y se cobra más a los usuarios por un servicio que se da a medias o no se da. Diálogo para buscar soluciones, no para oratorias. No es irse al centro del maquillaje para luego posar en las cámaras vendiendo un discurso florido mientras los estómagos de nuestros ciudadanos roncan y pelean las tripas porque el gobierno no ha sabido más que pedir prestado, pedir prestado, pedir prestado, y tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores en un festín de dinero que más que ayudarnos como nación, lo que hace es que nos hunde, nos perjudica y nos sepulta más allá de la miseria. Solamente basta con ver los barrios populosos de la República Dominicana, barrios olvidados donde el hambre compite con la mugre, donde no hay futuro, donde la juventud, las mujeres y los hombres no saben cuál será el destino y están jugando a merced del tiempo o jugando a lo que el destino quiera con ellos. El gobierno de Luis Abinader sabe que tiene que recomponerse, tiene que comenzar de cero y tratar de resolver problemas. Porque al parecer nosotros viviremos toda la vida pagando intereses y nunca llegaremos a saldar el capital. Simple y sencillamente, todos los políticos que llegan al gobierno en los últimos años solamente van a buscar dinero. Cuando vemos en el internet, en la televisión dominicana, en los periódicos, el comportamiento de nuestra juventud en nuestras escuelas, pleitos, jóvenes con machetes, algunos con armas, peleando con los maestros, bebiendo, bailando. Eso denigra la imagen del país. Cuando usted mira la descomposición en las letras que se emiten en los temas musicales a través de los medios audiovisuales, usted se da cuenta que el país anda mal. Cuando usted mira al presidente y al gobierno emitir un decreto y luego borrarlo o esconderlo o tener que devolver el decreto porque no hay lo que se llama coherencia en lo que se hace y en lo que se ejecuta, entonces usted sabe que el país anda mal. Cuando usted mira que el presidente va a una conferencia y prácticamente lo dejan solo y nadie se hace eco y el presidente viene y ni siquiera visita a los compueblanos dominicanos en Nueva York, en los países que visita, entonces usted se da cuenta que andamos mal. Y andamos mal porque no hay lo que se llama una coherencia general. Los funcionarios nuestros no están trabajando como debe ser. Por el contrario, están trabajando para ellos. Y cada funcionario se cree un gobiernito dentro del gobierno. No hace nada la Comisión de Espectáculos Públicos. No hace nada el Sistema de Obras Públicas. Ya vemos el problema que tenemos en el impostón. Ya vemos los problemas que tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con la cantidad de préstamos. Ya vemos el desorden que hay en lo que es el Ministerio Público.
ya vemos los problemas que tiene la policía. Aún habiendo un cambio en la jefatura, todavía hay conato de insubordinación, aunque no se diga en los medios tradicionales. Y se está haciendo el trabajo, pero para que la policía tenga un cambio real, tiene que tener el apoyo del gobierno, de interior y policía, pero sobre todo el apoyo ciudadano, dándole un voto de confianza a las nuevas autoridades policiales para que ellos puedan sanear la institución y entonces comenzar a hacer el trabajo que se debe. El presidente está llamado a meditar. Vuelvo y repito, como le dije anteriormente, tiene que dejarse asesorar y entender que el mundo cambió y que la República Dominicana, aunque ellos quieran, que a pesar de que le falta mucha educación, también está en la ruleta del cambio de la tecnología. Y en Dominicana, cualquier muchachito de barrio le da una pela de calzón quitado a cualquiera de estos que se creen genios, que se la saben todas y finalmente no saben nada. Gracias. Dios con todos. No se olviden que los miércoles a las 7 de la noche estamos en vivo aquí en TVNC TV, New York Hoy. Así es que los espero miércoles 7 de la noche. Hasta entonces. Bye bye. Presentamos el comentario de hoy con Bolívar Balcácer.